Hoy en el enfoque de Lou estamos con Lucía Méndez, jugadora del Ciudad de los Adelantados. Hola, Lucía. ¿Qué enfoque le das a esta temporada? Pues a nivel personal, repito en Tenerife, así que bueno, mi objetivo es repetir por lo menos lo alcanzado en el año pasado, que hice la fase de ascenso, y hacer un mejor papel. ¿A qué aspecto del juego de tu equipo le pones flash? ¿Resaltas? Sí, yo creo que a la intensidad defensiva y luego a poder correr, ¿no?, en la cancha. ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? ¿Quién te ha ayudado más o te ha dado más caña para que aprendieras? Pues la verdad que al final yo creo que aprendemos un poco de todos, pero sí que es verdad que me quedo con Pepe Vázquez, porque ha sido el mejor entrenador que he tenido y con el que más he aprendido y más me ha enseñado. Y después Claudio, la verdad que a nivel confianza es el que siempre he notado que confiaba más en mí. ¿Guardas algún aspecto negativo de tu carrera deportiva? Hombre, he pasado temporadas difíciles, tanto en Conquero como en Cortegada, por el tema de los pagos, pero al final siempre me quedo con lo positivo, pero no, aspecto negativo, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión grave ni nada, así que todo positivo. Bien. ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? El recuerdo mejor enmarcado... Las señoras que están recogiendo el pabellón. Pues sí, la verdad, sinceramente, en el baloncesto el mejor momento no es cuando era profesional, sino cuando era junior, que con mi equipo de toda la vida, que estuvimos toda la vida juntas, en el último año de junior nos clasificamos para el Campeonato de España, aparte en un partido, eso, en el último segundo, con la prórroga, y la verdad que ese momento siempre lo guardo con mucha emoción, sí, la verdad que sí. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu disco duro? No, la verdad que yo creo que al final, ya te lo dije antes, de todo se aprende y de todo intento sacar lo positivo, así que no. ¿A qué o a quién no te gusta seguirle el rollo? Ah. No, aquí no me gusta seguirle el rollo. Pues no sé, igual a la gente que ves que se acerca un poco por interés, ¿no? O por algún tipo de interés, pues ahí no, no me gusta tanto. Con eso no... No. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto, un selfie? Con Nicola Mirotic. Toma ya. Sí, no pido poco. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces? O sea, ¿qué aspecto de tu juego machacas más? Pues yo creo que eso, me exijo muchísimo en la defensa. La verdad que puedo estar un día fallona, pero me vengo sobre todo abajo o me frustro cuando veo que defensivamente no estoy bien. ¿Qué partido revelarías una y otra vez? ¿Porque te guste mucho o porque para mejorar lo que hiciste entonces? Cualquier partido de una fase de ascenso, la verdad. Sí, son súper bonitos, siempre tienen algo especial, no sé por qué, aunque sea un partido más, siempre lo juegas con otra cosa por dentro y la verdad que cualquier partido de una fase de ascenso me quedo con eso. La fase es especial. Sí, muy bonita. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? Pues nada, ayudar en lo que sea a este equipo, aportar lo mejor de mí, darle lo mejor de mí al equipo para entre todas ser mejor y lograr el objetivo. Muy bien, Lucía, pues ya hemos acabado. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Pero no te me vayas de ahí, que te estoy diciendo adiós. Ah, vale.